Núcleo Comunicación del Sureste lo volvió a hacer. Todo un éxito resultó el Qué Buen Bailongo, que en este año 2015 reunió a más de 15.000 personas en el foro Akinpech. Más de 15.000 voces cantando cada uno de los éxitos de las tres agrupaciones. Más de 15.000 personas bailando al ritmo de la música popular que usted ya conoce. Es señal de que el carnaval de Campeche se vive, y se vive muy bien, obviamente, con los mejores, con Núcleo Comunicación del Sureste. Aunque la cita era a las 9 de la noche, miles de campechanos esperaban ya desde temprano para poder ingresar al recinto. Y no era para menos. Los tres máximos representantes de la música popular del sureste incendiaron el escenario del foro Akinpech y sus alrededores. El Super Show de los Vázquez, Los Caracoles y Nelson Cancela arrasaron con la ovación del público. Allá están aplaudiendo, allá aplaudiendo todos, allá aplaudiendo todos, aplaudiendo todos, arriba las manos todos. Y es que en ocasiones como esta, cuando las imágenes hablan, las palabras sobran. Arriba los de este lado no, los arriba las manos, arriba las manos. ¡Respeto! El foro Akinpech fue por sí solo un verdadero carnaval, donde no importó edad, estatus social ni orientación sexual. Fue la fiesta del más grande consorcio campechano para los campechanos. Un público que, como siempre, tuvo la última palabra. ¿De dónde nos visitas? Del estado de Veracruz. Óyeme, ¿y qué te pareció este bailongo? ¡Ay, súper! Está riquísimo el baile aquí en Campeche. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Todo. Este es un personaje importantísimo en Campeche. Señor Mario García, ¿qué le ha parecido este baile? Pues mira, la mera verdad, yo veo que la afluencia del público es bastante y yo creo que todo me gusta. Bueno, yo al menos que he estado por acá veo que hay mucha tranquilidad y no he visto pleitos y yo creo que la gente está contenta. La fiesta del pueblo, el momo, esto es lo que deberían de hacer más seguido. Bailes para que la gente esté más contenta. Ya ni a trabajar fui, por tal de quedarme a esto y estoy cumpliendo años. Muchas felicidades, gracias. ¿Qué es lo que más le gustó de los tres artistas que se presentaron? ¡Mi vida! ¿Sabes cuál? ¡Los Vázquez! ¡Los Vázquez! Oiga, ¿y volvería el otro año si se vuelve a repetir uno? ¡Claro que sí! ¡Volvería una y mil veces más! ¡Magnífico! ¡Preciosidad bonita! ¡Me encantó Los Caracoles! Yo le veo con mucha enjundia bailando. ¿Hasta qué hora se va a ir? ¡Hasta que acabe el baile! ¡Un saludo para toda la gente de Telemar! Muchos lo han intentado, pero solo Núcleo Comunicación del Sureste lo ha logrado y en más de una ocasión. Dar cátedra de lo que es un verdadero evento masivo. Y todo se debe a una simple razón. ¡Porque la gente de Campeche son atodísima! 4 horas y media de música y la gente sigue presente en el foro Akinpech con este ambiente que solamente fue posible a través de la organización de Núcleo Comunicación del Sureste. Más de 15.000 personas. Un éxito más, gracias a toda esta gran familia. En la cámara Esteban Horta, edición de Cristian Herrera, Telemar Noticias, Julio Pérez Martínez.